Ok, vamos a crear una paleta de color que después podremos usar en algún diseño que querramos ilustrar. Hay muchas maneras, hay muchas teorías y métodos, ustedes las podrán ver en YouTube, yo les traigo una. Lo que yo hago es busco a lo mejor una serie de imágenes que a mí me gustan en Google Images, copio alguna de ellas y bueno, las pongo aquí en Illustrator. Pongo aquí la foto y agarro con la herramienta de el cuentagotas. Lo que hago es hago clic en alguna parte de la fotografía, ¿sí? Con el objetivo de yo tengo aquí unos cuadritos que van a ser mi paleta de color, ¿sí? Y lo que hago es pues, selecciono uno y hago clic, ¿no? Por ejemplo, aquí en los tonos de café y a lo mejor otro en los tonos verdes. Normalmente yo me voy a los tonos más oscuros y ya después de eso, yo aquí con otra herramienta, lo que puedo hacer es lo siguiente: selecciono el cuadrito de abajo, selecciono el tono anterior y lo que hago aquí en la herramienta de Hue Saturation Brightness, en el HSB, yo aquí puedo bajar un poquito los valores para que se hagan más claritos y me den una gama en este caso el color de los verdes que yo voy a poder usar para un diseño. ¿Por qué fue la cuestión de haberla sacado así en base de una fotografía? Bueno, porque a lo mejor me interesaba a mí, porque voy a ilustrar algo con esos tonos otoñales o ese tipo de colores y de esta manera pues yo me facilito tonos similares, ¿sí? Podemos hacer similar aquí con la foto aquí de la niña, si ven son como que naranjas, la niña está en azul, no la voy a tomar ahorita porque ese color no me interesa, me interesan más los colores como del atardecer. Yo en este caso no solo hago clic, sino también aprieto el shift. Estoy en Mac, pues, pero aprieto el shift. Por ejemplo, puedo agarrar. Aquí hay varios. Mira, si se dan cuenta, voy haciendo shift y haciendo clic en diferentes áreas. Tal vez ahorita quisiera agarrar como tipo un naranja. Yo aquí todavía lo podría modificar un poquito a mi gusto y necesidad, ¿sí? Puedo ajustar el brillo, puedo ajustar la saturación o puedo ajustar el rango de la onda en donde se encuentra. En este caso puedo tomar este de aquí y después irme desplazando. No necesariamente una paleta de color tiene que tener 1, 2, 3, 4 y 5 o más, no, puede ser 2 o 3, lo que tú creas que te funciona. El chiste es, si utilizas la fotografía, es como para que te dé un poquito más de, como una guía, ¿no? Una guía en la que tú dices, ah, esos tonos me gustan y en base a esos yo quiero trabajar mi diseño. Entonces, a ver, voy a trabajar poquito y ahorita vemos. Ahorita les regreso ya con unas paletas creadas. Ok, bueno, ya ahorita ya mágicamente ya va a aparecer todas las paletas de colores, ya me tomé el trabajo de hacerla. Por ejemplo, aquí de esta foto de la rosa, tomé obviamente los colores cálidos, los rojos y los verdes, ¿no? Por ejemplo, son colores ahí que me gustaron. Aquí de la niña, bueno, salieron tres paletas de colores, una así como de marrones naranjas, otro de con un marrón claro, ocre, amarillo y uno de un azul, ¿no? Si vamos viendo cada una de las fotos, pues nos pueden, no, no, nos puede llevar a diferentes paletas de colores, ¿sí? Aquí salió esta, de la niña ya les comenté esta, de la rosa está esta otra, luego tengo aquí como, no, la verdad no sé qué flor sean, parecen unos tulipanes, me salieron estos tonos, ¿no? También tomé algo de ciudad porque planeé usar un poquito de colores para ilustrar algunos edificios y ambientes de ciudad. Me salieron estos dos. Hay más colores en esta y los colores azules, pero yo decidí ahorita que los que me interesan son los colores de los edificios. Aquí también tomé otra del Zócalo de México.
Y bueno, aquí me salen tres colores, uno así como del cielo, pero que igual me puede funcionar para cemento, concreto, otro así como de la cantera o piedra con la que está hecho el Palacio de Gobierno, y bueno, otro de grises. Entonces, lo que van a poder hacer, yo les voy a dejar un link para que puedan descargar este archivo en Illustrator con la paleta de colores. Y esta paleta de colores, pues su funcionalidad es que la puedan utilizar en algún programa de, pues en algún diseño. Por ejemplo, en mi caso, yo la estoy usando aquí porque estoy haciendo, vamos a dejar esto por aquí, la voy a dejar un poquito más pequeña, y la voy a utilizar para tomar colores y déjame esconder aquí las guías. Ok, estoy haciendo esta ilustración, ¿va? Entonces yo me voy a auxiliar de esta guía para poner colores aquí, porque me di cuenta que aunque me gusta lo que estoy viendo, siento que puede haber más colores que va a ayudar al detalle, ¿sí? Este es un dibujo isométrico y después también les puedo hacer un pequeño reseña de cómo ilustrar isométrico, ¿no? Por lo pronto, pues bueno, en los comentarios les dejo el link para que puedan descargar la paleta de colores que saqué en base a fotos, pues, que yo descargué en Google como guía para convertir una paleta de colores. Entonces, pues bueno, ya lo saben. Si les gustó el video y pues compartan, denle like a mi canal, por favor, pues suscríbanse y pues bueno, cada suscripción pues es un aliento, ¿no? Para continuar haciendo más tutoriales. Si quieren algún tutorial, pues en los comentarios siempre los leo y la mayoría los respondo, aunque a veces son muchísimos. Y pues muchas gracias, hasta luego.